El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oh, acaban de recibir la bendición personas que están en pecado. ¿Será un error que haya hecho esta bendición? De hecho, acabo de leer lo que el Vaticano dispone sobre la bendición de personas que están en unión siendo del mismo sexo. Y se expresa que no se debe requerir una condición moral para la bendición. De hecho, estaba pensando que ya lo hacíamos en la misa, cuando al final de la misa bendecimos a todos los presentes. Y muchos de ellos estarán en pecado. Pensémoslo. El Vaticano también aclara que no debe confundirse esta con una bendición litúrgica, ni mucho menos equipararse a una de esas bendiciones que damos para el sacramento del matrimonio.